Good evening. Good evening and hello. Good evening. Hello. ¿Qué tal de Black Friday? Oh. ¿Hubo Black Friday ahí donde se trabaja, Mayra? No, pero el tráfico del bulevar, terrible. El tráfico es lo que más afecta. Quizás el centro está activa porque yo como vengo del lado de Los Pangos no pasó nada. Qué bueno que no le aceptó. Hello and good evening, Edwin, Carolina, Lilibet, Alexis, I don't think Alexis. Kevin. Okay, quiero ver quién es más. Estoy esperando que se conecten Full Attendance. Carla me falta. Marvin, no. Yes. Aquí viene llegando, pero me viene como oyente. Okay, sola, estoy esperándolos a todos más o menos antes de comenzar la clase porque les voy a pedir un favor especial a los que yo sé que siempre se conectan, ¿verdad? Con la cámara, serían Karen, Meili, Carolina, Lilibet, Edwin, que siempre son los que se me conectan full attendance con la cámara. Les voy a agradecer, por favor, que se conecten con la cámara ese día. Y también se los voy a pedir el lunes. Ok, no sé, Carolina no me responde. Lilibet, Sí. Meili. Hola, teacher. Quiero que Perdón. este día me hagan el favor de
bueno, todos los días, pero especialmente ese día, con la cámara encendida. Okay, y unos minutos me pudiera brindar porque acabo de venir y no he cenado. Y aunque vayamos cuando estemos trabajando con esa Teacher, presentación, ¿sí? solo termino de cenar y ya me conecto. Ajá, ahorita viene Carla, que son las que siempre son las participantes activas. Carla, necesito que esta noche, por favor, tenga su cámara encendida. Todas las noches, pa, pero hoy especialmente se lo voy a pedir. Aunque estemos trabajando con pantalla compartida, porque cuando tenemos pantalla compartida, ustedes aparecen a un lado, va. Pero aún así. Okay. Y voy a pasar asistencia ahorita. Carolina. Present. Claudia, todavía no ha entrado. Corina no va a venir hoy. Bueno, al menos así dijo. Eduardo. Edwin. Present. Irving. Present. Karen Diana. Karen Diana en inglés, Diana. Present. Carla Janet. Present. Kevin. Present, teacher. Lilibet. Present, teacher. Lisbeth. Mayra Verónica. Present. Meili. Present. Nuria. William. Creo que William no ha entrado todavía. No, no está. En Wilson. Okay, guys. No tenemos a Corina. Sí tenemos a Edwin, sí tenemos a Karen. No tenemos a Edwin, a Luis, solo tenemos. Okay. Sí tenemos a Edwin, Karen y Mail. Allá estoy haciendo cuentas antes de entrar a la clase porque tenemos que hacer un formato y sí es necesario que se comparta la pantalla. Okay. Now begin. Solamente veo yo que Luis me ha escrito por todos lados. No sé si me estaba escuchando, pero se lo voy a decir. Yo cuando ustedes me escriben de oyente, aunque no les ponga de enterada, me doy por enterada nada más, ¿verdad? Acuérdense que yo no les puedo dar permiso. Yo no les puedo dar permiso de entrar de oyente. Ustedes deben de informarlo a INSAFOR, ¿va? Cada vez que ustedes van a entrar de oyente, tienen que informarlo a INSAFOR. Entonces, ellos como que dan los de INSAFOR, ellos comunican a sus empresas, ¿verdad? Ellos comunican a sus empresas y con sus empresas es que ellos entienden si les han dado permiso o no de entrar de oyente.
Ya no es conmigo, en otras palabras. Entonces, yo no puedo decir, lo más que les puedo poner es enterada, pero por si acaso nunca les he dicho eso, sí, me doy por enterada, ok, solamente. Pero permiso no puedo, o sea, decirle ok, porque si le digo ok, es como que yo le estoy dando permiso. Solamente me doy como enterada, como les digo. Y su deber sí es comunicar a inglés corporativo cuando van a entrar de oyente. Okay. Dicho eso, porque Luis me escribió por todos lados. Sí, Luis, ya vi. Y ya me di cuenta, lamentablemente. Pero creo que es su primera clase. Él siempre entra como activo. Ok. Qué bien. Y quizás me escribió, quiero ver. Ah, pues sí, ya me respondió. Ok, continúo. The objective today is use can for informal request. Okay, yesterday we studied could and now can, but you know, yesterday we studied could and can. Okay, what is the vocabulary? Is IT? What is IT? Is information department. That is IT. File complaint. Okay, presentar una queja. I'm sorry to hear that. Siento escuchar eso. Complaint form. Formulario de reclamo. Okay. File a complaint is presentar una queja, but complaint form is the formulario, is the paper. Okay, in no time. Al instante. Speed. Velocidad, resolution, memory, ink cartridges, sharpness is in your printing. DPI, dots per inch, puntos por pulgada. Okay, we have again, IT, file complaint. I'm sorry to hear that. Complaint form, in no time, speed, resolution, memory. In cartridges, sharpness, DPI. Okay, that is the vocabulary for today and some for yesterday. Because yesterday we talked about ink cartridges, e DPI in the printer. Okay, now look at the examples. Oh, can and could. Could you join the two pieces of fabric, please? Can you join the two pieces of fabric, please? Okay, here you use could, and here you use can. It's the same. What is the difference? Okay, the same sentence, because join the two pieces of fabric. What is fabric? It is the fabric. It's the same. But when you say cool, could you join the two pieces of fabric, please? You are saying this in more formal and more polite. Can you join the two pieces of fabric, please? You are saying less formal and less polite. Now, I want you to write one example about what you do in your company, asking or okay, in a request using could and using can, same sentence. Okay, like this, join the two pieces of fabric, join the two pieces of fabric. Difference, could and can. Okay, two sentences, I repeat, write two sentences about what requesting about what you do in your work, in your company, and using could and can. When you tell me about this, I want to ask you what is the company about?
For example, I know that Veronica's company is about making diagnosis, car diagnosis, right? So you are going to tell me that, Mayra. So your requests are about that, about car diagnosis, okay? And so, okay, do it. Carolina, veo que no ha comenzado a escribir. Está haciendo los ejercicios. No, teacher. Perdón, que pensé que le entendí que íbamos a repetir algún vocabulario. No, o sea, me va a hacer dos oraciones. O sea, mejor dicho, dos preguntas. O sea, solicitando algo, o sea, making requests. Okay. En una va a usar could, en otra va a usar can, pero lo que pida en la pregunta tiene que ser relacionado algo a su trabajo. Okay.
Are you ready? Yes. Okay, let's begin with Karen that said yes. Okay, Karen, tell me the two requests. The first, could you tell me where is the meeting, please? The second, can you pass me the ink cartridge, please? Okay, so my question is, what is your job about? What is the main activity? The meetings, and then when I print documents. So your company is about business. Values. Values. What do you? Okay, values, but values about what, Karen? Buildings, houses. Yes, I understand. Cars. I understand. Because today you are going to need this information. Okay, in the file complaint. Now, Emily, are you ready? Yo, teacher. Oh. Yes, tell me. Okay. Can you send this invoice to the customer, please? And can you deliver this medication on Monday? Okay, what is your job about? Trauser Farmavida. Okay, is a laboratory or drugstore? Drugstore. Okay, so it is about medicine. Yes. Selling medicine because it's a pharmacy or yes. A drugstore. Okay, Carolina, you ready? Okay. Could you clean your table, please? Y can you, aquí estoy, no sé si se es así. Delivery implements kitchen, o sea, si me pueden entregar los implementos de cocina. No sé si es así. Ajá, can you give me or deliver? You can use give me or deliver the kitchen, the tools. Tools. The kitchen tools. Okay. So according to what you say, I have an idea what is your job about, but tell me, what is your job about? ¿Cuál es mi trabajo? No, your job about, your job. For example, Karen, her job is about values, about houses and buildings values. And Maylis, her job is about selling medicine. And you? Centers for attention of older persons. Attention to customers. Attention to customers? No. No. Older persons, sí, adultos mayores. Seniors. Seniors. Seniors attention. Yes. Seniors attention. Okay, okay. That is, what is the name of the place? Fusate. Okay, Fusades. Fusate, conté. Fundación Salvadoreña Tercera Edad. Ajá, Fusate. So is seniors attention. Seniors attention or old people attention? Like all people. Ajá, old people. Old gente people. Mayor. Ajá, gente mayor. Old people attention or seniors attention. You can say that too. Sí. Mayra,
What is your job about? Oh, no, sorry. Read the sentences. Read the sentences first. Could you help me to send this report by WhatsApp, please? Can you help customer number 5, please? They have a question. Okay, so what is your job about? Attention customer. Yeah, but this is very general. Try to be more specific. Because Carolina, because she could say attention, but because that is the specific activity, but you, the activity, you have to tell me more specific. Has to be more specific. Like Karen said, houses and buildings values. And then I can remember what I said. Yo ya lo dije, Mayra, como ejemplo lo dije yo. Okay, you can say cars and I don't know if it, what kind of vehicles, or you or only say vehicles, diagnosis. Vehicles, diagnosis. Because vehicles is in general, right? It's in general, not only cars. Vehicles, diagnosis. Okay, that is what your job is about. Continue with Lilibet. Tell me the two sentences. Can you write the saving account report, please? Would you lend me your ID, please? Okay. According to your examples, and according to what I know, your job is related to banks, right? Yeah. So, what is your job about? So, I'm a supervisor cashier. Ah, your job is about supervising. Mainly because you are supervisor, your job is about supervising. Supervising what? People, accounts. The cashier. Ah, the cashiers. So, the cashiers in a bank. Okay. Are they cashiers or are they tellers? Sorry, tellers. Uh-huh. Tellers, yes. Right. So your job is about supervising tellers. Thank you. Now, Kevin, tell me your two sentences or questions. I always say sentences, but they are questions. Mm-hmm. Tell me. Voy a ver, teacher. Yes, Kevin. Sería la de no sé si está bien la de call you receive the client please resign. Yes, receive. Ah, recibir. Receive. Ajá. The client. Mm-hmm. Next. Can you recite the client, please? Ajá. Okay, could, can.
Can Can. receive. Could you receive the client, please? Can you receive the client, please? The same. Okay, so I know, but tell me, Kevin, what is your job about? My occupation. No, your job. What is your job about? No, what is your occupation? Because I know what is your occupation, but I want you to describe me. Describe what is your job about? Like we say, Lilibet, her job is about supervising tellers. Mainly, her job is about selling medicine. Karen, her job is about making buildings and houses values. Teacher, Yes. sorry, no sé si había que decir también la función, porque I am a social No. worker. No. No, no, no. The No, no. occupation, no. The occupation only, what is your job about? That is what is my question. No, sí. So I can say about Kevin, but I wanted that he expresses himself. Okay, No le entiendo. Kevin, your job, okay, your job, o sea, su trabajo, ¿de qué se trata su trabajo? Su trabajo, ¿de qué se trata? Okay, what is your job about? What is your job about? Cuando se le dice about, quiere decir acerca de, ¿verdad? What is your job about? ¿De qué es su trabajo? Okay. In this case, I'm check and repair cars and trucks. Okay, yes. You already said it before. Your job is about repairing cars and trucks. Yes. Okay. And now, Edwin, tell me your two sentences. Could you make me the weekly salary report, please? I called you call customer to offer the promotions, please. Okay. So if you talk about customers, maybe your job is about business. Yes. Okay, what is your job about? It's about. Operations manager. You are a manager. And what is the name of your Yes. company? Health, no, no sé si se dice salud, o sea, es del rubro de salud, o No, sea, son tell me. como varias líneas, ajá. El nombre propio, si es un nombre propio, no lo traduzca, tiene que ser igualito. Okay. Okay. Algunas veces se traduce, por ejemplo, la palabra hospital. Por ejemplo, si yo voy a decir el Okay. hospital Rosales, voy a decir Rosales Hospital. Ahí sí, ¿verdad? Pero Oh, okay. Rosales, la palabra Rosales no se traduce, entonces es igual. Dígamelo para ver si así se Okay. dice. Ah, Okay. okay. Ah, sería entonces como analiza group. Brook analysis, maybe. Okay. The name is Brook. Es que como hay varias líneas, ajá. So is Brook analysis. Ajá. Brook analysis is the name. Okay, so your job is about you said about, I forgot it. What do you say? Repeat. Repeat, Edwin, what is your job about? Lo que hago en mi trabajo. No. What is your job about? ¿De qué se trata su trabajo? Bueno, que se Oh. casi es lo mismo, ¿verdad? Pero su trabajo.
Your job. Ah, okay. Coordination of the physiotherapy line. With physiotherapist. Physiotherapy line. Line. So you sell products. Yes. Physiotherapist products. Okay. That is what you Physiotherapy do, products. right? It's about business because you sell physiotherapist products. Oh, interesting. Okay, Carla, tell me your sentences. Tell me your sentences, Carla. Uy, teacher, es que no estoy en la casa y porque no tenía internet y aquí hay un montón de ruido, pero ahorita voy. Could you Pero, open, please? Can you actually see the two proceedings, please? Okay, when you say actuality, I guess that you want to say update. Is it actualizar? La Like, primera era abrir cuentas. open accounts. Sí, open for account. Open accounts. So, your job is about banks. The bank, sí, correcto. Okay, so your job is about banks. Specific, what is your job about? Specific, because, for example, Lilibet, her job is about supervising tellers. And you? Atención al cliente. Okay, customer service. Correcto. Customer service. That is your job is about customers service. Okay, Yes. thank you. Now we finish this part. It was interesting to know about you, about your job. Okay, remember that yesterday I explained this, but I'm gonna do it again. Okay, when you use can is for requests. Can remember is poder, right? Poder. But in this case, it's no poder de habilidad, sino que puede hacer tal acción, ¿verdad? Puede hacer tal favor, puede hacer tal cosa. Posibilidad, ¿verdad? Pero es menos amable, ¿ok? Is informal. Could is formal and is polite. And can is informal and less polite. Okay, can is used to ask informal requests. Can subject, verb, base form, and complement. Examples, can you write these reports, please? Can you help deliver? You use deliver, okay? Can you help deliver these letters today, please? Okay, maybe someone who is a secretary can ask this request. Because it's talking about reports, it's about talking about letters, or maybe a manager can do this too. If he, somebody is a manager, can ask this kind of request because it's about reports and it's about letters. Okay, our first exercise, write the question by putting the words in the correct order. Okay, do it please, and then I'm going to ask you.
Teacher, yo tengo una duda. Es Carolina. Cuando es I, siempre es primero el can o es I can. No, como estas son preguntas, ¿verdad? Ah, Entonces okay. siempre va Sí. el auxiliar comenzando la pregunta. Entonces en ese caso el auxiliar es can. Okay. Gracias. Are you ready? Okay, number one, Carolina. Yes. And number two, unfortunately, Corina is not here today. Number two, Edwin. Number three, Karen. Number four, Carla. Number five, Kevin. Okay. Tell me. Can you play volleyball with Charlie? With Salim. Salim. Okay, in this question is missing one word. It's us. As Us. okay. Us es un pronombre, pero es object. Object pronoun le llama. Object pronoun. Es un pronombre que es a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Si yo digo we es nosotros, ¿verdad? Pero es el sujeto. Es quien hace la acción. Pero ¿a quién le recae la acción? O sea, a nosotros es us. Okay. Entonces ahí encuentra el sentido donde tiene que ir. Usted me dijo que en you, ¿verdad? Pero viendo que you No, no va, no, ¿verdad? no le dije que yo. Ah, pues yo me voy mal, ¿ok? Entonces, ¿en qué Ajá. va? As. Ah, pero como ahí va, en esa posición va el sujeto, acuérdese. Y as no es, no es sujeto, ese es un objeto. Entonces, ¿cuál será el sujeto? Está fácil ahí porque solo hay uno. Can you? No, es Sally. Sally. Ah, okay. Can Sally, because Sally is a name. Can Sally with us? With us. Okay, can Sally play volleyball with Ah, us? okay. Esa palabra with termina con esa TH, usted lo pronuncia así entre los dientes, ¿verdad? Luis. With. Así Luis. como cuando pronuncia third. Three, thank you. Ese sonido, ¿verdad? Pero, aquí viene el pero. La siguiente palabra es us, ¿verdad?
Pero como siempre un sonido consonante que va con otro sonido vocal, se juntan y se pronuncia un solo sonido, entonces esa TH se convierte en la otra TH, que nosotros tenemos el sonido de mother, father, ¿verdad? Ese otro sonido, porque la TH tiene dos sonidos, tiene el de la y tiene el de la D, ¿verdad? Mother, father. Bueno, ahorita no me acuerdo de otro, pero esos son los emblemáticos. Mother, father. Entonces, convierte ahí el with us. With us. Ajá, with us. Como que ahí Okay. hubiera una D, ¿verdad? With us, Yes. with us. Can celebrate Okay. volleyball with us. Okay, give me number two. Okay. Can you, perdón. Can I use your phone, please? Your phone, please. Very good. Can I use? Aquí lo mismo sucede con la palabra can I, ¿verdad? Entonces, can I, no, tiene que decir can I. Aunque fuera una sola palabra, can I. Can I. Can I. Siempre que hay una consonante y una vocal, le sigue la siguiente palabra, hay que unir el sonido. Can I. Can I use your phone, please? Repeat, Edwin. Can I? No, everything. Can I use your phone, Oh. please? Can I use your phone, Can please? I use your phone, please? Okay, number three. Number three, is Karen. It's me. Yeah, it's Karen. Okay. Third, can you close that door, please? That door, not the door. I you said that. Okay, don't worry. Can you close the door? That door. Can you close that door, please? Can you close that door, please? Number four. Carla. Can we all go to the Oh. game? Can we all go to the game? Here we don't have, please. Can we all go to the game? When we say we all means todos, right? Todos. We all, todos nosotros, okay? Can we all go to the game? Next. It's carrying right. Can I join your drama club? Your drama club. Again, you don't have, please. Can I join your drama club? Can I join your drama club? Listen, I'm going to read everything. Can Sally play volleyball with us? Can I use your phone, please? Can you close that door, please? Can we all go to the game? Can I join your drama club? Hey, Kevin, read the five requests. Read the five requests. Read, read. Lea. Yeah, read. Number one. Read. Can Sally play volleyball with us? Two.
Can I use your phone, please? Free. Can you close that door, please? Four. Can we all go to the game? Six. Can I join your drama club? Very good. You did it. Okay, we finished this part, only this part. And we go to the sorry, we are gonna go to the manual. Okay, in the manual, we are going to do this. Page 45. Page 45. Conversation. I read the conversation and then you answer the two questions. What expression? Mira. What expression does Mike use to show a solution in progress? What seems to be the problem with the computer? Remember, seems is parecer, right? Parece. Listen. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work. About my work terminal. Parenthesis computer, right? I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Question number one. What expression does Mike use to show a solution in progress? I'm sorry to hear that. Okay. Another, let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Okay, that is the answer. Specific is in no time. What is in no time, remember? I explained in the PowerPoint presentation. ¿Recuerdan qué quiere decir en no time? Ahí en el PowerPoint se los puse. Urgente, creo que dijo, o algo así. You wanna see? A la brevedad. Can be. In no time, al instante. A la brevedad, al instante, inmediatamente, ahorita mismo. All of that. In no time. Okay, in no time, that is that the solution is in progress. O sea, ya se va a hacer, va. What seems to be the problem with the computer? What is the problem with the computer? It's very slow and it didn't turn
yesterday. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. That's it. Okay, now we are going to practice the conversation. In the conversation, you have Mike, that is from the IT department, and you have Maria. Maria, it seems she's a secretary. And Maria has a problem with the computer and calls Mike for help. And the problem is that the computer, it was very slow today, yesterday, and it didn't turn on today. Okay, everything is the same, guy. Only what you are going to change is the problem. Only the problem. Okay, now listen the pronunciation. Well, listen and repeat. Okay, everybody, repeat. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal. Hello, my name, is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. Okay, remember what is file complaint? Complaint. Complaint. No, what is file complaint? What is that? File complaint. Okay, I'm gonna remember. File complaint is... Presentar una queja. Yes. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Please describe the problem. What is, I'm sorry to hear that? What is, I'm sorry? No, no, tell me, what is, what is in Spanish? What is in Spanish? I'm sorry to hear that. Siento escuchar eso. Okay, very good. Continue. It was very slow yesterday. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. We can send a new computer in no time. What is a complaint form? What is a complaint form? Formulario de reclamo. De reclamo. O de queja. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Una pregunta, cuando ustedes You're dicen welcome. Thank you, están sacando la lengua entre medio de los dientes. Thank you. Okay, listen again. I'm going to read. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Shaw and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. So, guys. Only you change the problem, the rest of the conversation, the same, exactly the same. So, vaya, les voy a dar chance que escojan a su pareja. Vamos a ver, solo están participando poquito, fíjense.
Prácticamente los que se miran ahí en la cámara son Carolina, Edwin, que solo se le alcanza a ver la cabeza, Karen, ella siempre ahí en la noche, ¿verdad? Carla, que tenía días de no verla y ahorita ya no la veo. ¿Dónde está Carla? Carla. Carla, Carla, hello. Por aquí estoy, pero como le dije, yo no estaba en la casa, me está costando un poquito, Ah, sí, es fíjese. verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Pero por aquí Kevin. Kevin, le estoy nombrando quiénes están para que vea, seleccionen su pareja. Lilibet, she's always, ella siempre está ahí con la flor, ¿verdad? Mayra Verónica. Maylee. Choose your partner. No se peleen entre ustedes por algún compañero. Vaya, voy a comenzar entonces con Carla. Vamos, Karen, sorry. Karen. Your partner. Anda, Georgina, que está grabándome. ¿O no? No tiene lógica. Alexis Aguirre, ah, no, está de oyente. No, he's the. Vale, Todo, Virginia, no no te importa que metas sea más de oyente. encabronado. No, No, esto es peor encabronado. A mí me vale he's verga. Porque que tengan huevo. Ya con listener. huevo, yo no Oh my nada God, con huevo. come on, Huevo. Ah, sí, yo. Karen, lo siento, No le soy yo. tuve que. Lo Yo tengo me que quedo porque callada, no ¿viste? sé, alguien está diciendo malas palabras. Oh, sorry. Sorry, con Wilson Steel. Que se Wilson. escucha la interferencia afuera. Ah, es afuera. Pero sí que. La pared Se de fuerte, atrás. ¿verdad? A la Se vez escuchó. pasada también dijeron malas palabras. Ok, Wilson. ¿Quién es Wilson? Wilson. Ah, no, Wilson no está de participar. Él no dice ahí, pero siempre él no. Él no participa. Ok. Seleccione a otro. Le voy a volver a leer quiénes son. Ok. Es Carolina. Es Edwin, Carla, Kevin, Lilibet, María Verónica y Meili. No, Karen. Ok, vaya, entonces voy a seguir con el siguiente y entonces la van a seleccionar a usted. Edwin. Okay, teacher. Con Lilibet. The most popular girl, Lilibet. Meili. Con Mayra. Mayra, the second popular. Carolina. Con Kevin, creo que dijo, ¿verdad? Kevin, yes. Good for you, Kevin. Another pair is Carla. Pues no sé quién queda por ahí, teacher. Karen. Ah, pues con Karen. Okay. Okay, with Carla. Yeah, your friend. Yes. Your friends.
porque yo no estoy. Hi. Teacher. ¿Dónde está la teacher? Yes. Yes, we have doubts. Yeah, ask me. About the conversation. Is change everything or no, some part? Only the problem. Only the problem. Yeah, only the computer problem. Ah, okay. Vamos a terminar. Everything is clear. Solo era de cambiar el problema, ¿verdad, teacher? Yeah, only the problem. Ok, y ahí todo lo demás es igual, creo, ¿no? Yeah, the same. Ok. También. No, no, porque ya está. Podría ser como my computer. My work check. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. And okay, remember that you changed the problem. Hay que cambiarlo, okay. Yeah, you changed the problem. You changed the problem. A ver la otra para que no lo vayamos a decir. Ya, ok, entonces. Hay que ver cómo se pronuncia, porque no sé. Ajá, tell me. Which word? Which word do you want to know the pronunciation, Carolina? ¿Ah? Which word? Which word do you want to know? Do you want to know the pronunciation? ¿Qué palabra quiere que se? A ver cómo se pronuncia. Overhead. No se le entiendo. Dígamelo en español. ¿Es sobrecalentar? Ah, overhead. Overheat. Overheat. Ajá. Overheat.
se peunen. Ajá, es que yo la había puesto así, pero sentí que se salía bien raro. Bien raro, ajá. Ajá. Si quiere le preguntamos a ella. No se coma el micrófono, May. Es que si no, no me escucha. Ok, ask me. Queríamos saber si estaba bien escrita el problema. When turning on the battery, the CPU and the monitor do not react. Okay. Tell me again, please. I want to write it. When turning, o si quieres se lo digo en español para ver si. No, si... no, tell me in no. English. When okay. turning on the battery. Turn on the battery. Yes. The CPU. The CPU. And the monitor. And the monitor. Do not react. Don't react. Yeah. Yes, it's okay. When turning on the battery, the CPU, okay, and the monitor don't react. Okay. It's okay. Thank you. Que ahora, si vuelvo a orientarme, que él me dio a mí. Y en la otra dice, ok, thank you, y you're welcome, así terminamos. Let me send. Sí, verdad, aquí era. Sí, ahí era. Let me send someone for checking your computer. For checking your computer, checking and clean a hard drive. Clean the hard drive. Thank you. You are welcome. Okay. Hoy sí. Vale, seguro. ¿Practice again? Sí. Ok. Comienza.
Les cuento que aquí, como yo vivo cerca del polo deportivo, hay un gran músico, una gran fiesta. Y el polo del Black Friday. Okay. Pero no vive en Armenia, teacher, porque ahora es el carnaval en Armenia también, de las fiestas patronales. No, yo soy de Armenia. Ah, de verdad, Carla. Yo ahí trabajo. Ah, Carla, ya he hecho costando. La piedra. Ya he hecho la piedra de donde anda. Que gala afuera. Sí, porque hoy es el carnaval, ¿verdad? Sí, hoy hay baile gratis. Por si quieren venir, están invitados. Ya, solo termina la clase y me voy. Sí. Mira. Ok, vive cerca de Armenia. Yo en Armenia vivo. En cabal, en el centro. Oh. Ay, con razón. ¿Y Armenia dónde es? Sonsonate. Está Sonsonate. Antes de llegar a Sonsonate, después de Ateos. Ah, bueno, más o menos me ubico, pero sí, como yo no conozco por ahí. Y es bonito para cuando quieran venir a conocer. Está bien bonito. Yo ahí trabajo, en Armenia, pero no vivo ahí. ¿En serio? Sí. ¿Dónde trabaja? Fusate Armenia. Que terminaron la... Fusate. Ajá. Ah, mire, pues cuando llegue al banco, salúdeme. Ah, vaya. Okay, guys. Ahí le voy a dar el contacto para que se comunique. Okay. Okay, guys. Begin the conversation. Karen y Carla. Number one. ¿Podemos compartir pantalla? Yes, yes, you can. Okay. Ah, pero mañana no trabajo. This is our conversation. Okay. Start. Thank you for calling the ERI department. Hello, my name is Karen Rodriguez and I need to file a complaint about my server. I'm sorry. To hear that, please describe the problem. My server is collapsing. I need your help. Let me send someone with a complaint. Or we can send a new UPC to give a solution soon. Thank you. You are welcome. You're welcome. We are listening to everything about your neighbors. Okay, turn off the microphone, Karen, please. Now continue, Carolina and Kevin. Okay. Yes, okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Mariah Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. My computer is overheated and not open the programs. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Thank you. Now continue. Number three, Edwin and Lilibet. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Lilibet Alfaro, and I need to file a complaint about my computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem.
Today I work in my computer all day. At the end, it's making a strange noise. Let me send someone. Check in your computer and clean the hard drive. Thank you. You are welcome. Thank you, Edwin and Lilibeth, for your participation. Now, Maylee and Mayra. Thank you for calling the AT department. Hello, my name is Lilibeth. I need to find about my work. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Running on the battery, and the monitor don't react. Let me tell someone why a complaint form. We can see a new computer in no time. You're welcome. Okay, guys. Now we thank you for your participation to everybody. You did it very well. And now we are going to continue with the exercise. Okay, which is it? Is this? That is the one that we are going to do. Is this a complaint form? It's a complaint form. In the complaint form, we have name of complainant, the person who makes the complaint form, who is making the complaint form, the complaint, the date, home phone number, work phone number, fax number, street address, city, email address, and describe the problem. Complaint information, describe the nature of the complaint, identify the equipment in question and the problem. Okay, you are going to say which is the equipment and which is the problem. Describe the problem, describe the complaint. Okay, ¿cuál es su queja? In other words, ¿cuál es su queja? Okay. Here, the signature of person making the complaint and date. Okay, guys. Ustedes solo son 8 personas participando ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacer 2 grupos de 3 y 1 de 2. En uno va a quedar encargado in charge Edwin de compartir. En el otro Karen y en el otro Maylee. ¿Ok? Y lo van a llenar y lo van a poner en el WhatsApp. ¿Ok? Lo van a mandar en el WhatsApp. ¿Ok? Si pueden hacer el formato diferente, me gustaría que pusieran un logo. Y le pusieran un logo y el nombre de la empresa aquí en la esquina. Ok, no sé yo si, bueno, ustedes tienen más creatividad. En esa parte, cuando he hecho esta actividad, me ponen aquí, digamos, laboratorios, me ponen alguna cosa de laboratorio y le ponen un nombre. Laboratories López, something like that. Ok, ustedes deciden si ponen uno inventado o ponen uno de los mismos de ustedes. ¿Ok? Traten de que el problema sea uno real de los problemas que ustedes tienen. ¿Ok?
Yes, Maylin. Usted está con Karen. No, pero me había puesto con una niña que estaba de oyente. Hi. Ah, solo con Karen es. Yes. Ya cambió de. Mire, ya no está de noche. Ya cambió de. Mejor porque mucha bulla hacen los vecinos, va. Ok. En mi relajo. Después con el fondo, por la mata. Veamos, vamos a ponerles otro fondo. A mí me gusta poner fondos en el inglés uno. Pone a caritas, a los Among Us. Y así, ¿no? Y deshojando todo. Ponen la plataforma. Ah, en donde dice poner video, detener video, hay una cuñita en la parte superior derecha. Entonces ahí dice cámara, webcam, desenfocar mi fondo, seleccionar fondo virtual. Usted tiene que cargar ahí una imagen que quiera ponerse de fondo. Por ejemplo. Sorry, to interrumpirlos, pero. Fíjense de que sí no me acordaba que ustedes dos no pueden quedar porque no hay nadie que comparta en el otro grupo. Ahí me tengo que llevar a una de ustedes y les voy a mandar a otra. Vaya, no hay problema. Agencia de viajes, digo. Una agencia de viajes. Ajá. Veamos.
Is that the name of your company, Edwin? No. Quizá esta traducción. Bueno, yo pongo la fecha de hoy. 24, ¿verdad? Teacher me sacó la plataforma que estaba con Edwin y con Lilibet. Okay, I'm going to introduce you again. He traducido así, barrio. Porque serían English for her. Calvario, calle Calvario. Puede ser la sí. La caja registradora, puede ser, fíjense. Caja registradora. Ajá. Que habíamos pensado nosotros era ampliar hasta aquí. Y él estaba haciendo la parada. Que dijo que podía descripción del problema. Vaya, si decimos no tener access, podría ser. ¿Cuál fue que dijo el posible? Le podemos describir en el problema que, ajá, no internet access, que ya se reinició la computadora.
the computer and the router was where restarted, como digamos que ya lo que usted dice, ¿verdad? Que lo hicimos. Reiniciar, ajá, lo reiniciamos. Ajá. ¿Y qué problema persiste? Ajá. Late. Pero le quería poner algo así como explicando, porque le he puesto un criterio notificado. No le escucho nada. Quiero notificar que la hora en que estoy recibiendo a mi abuelo es a las 5 p.m. Y es muy tarde, ¿verdad? Puede ponerle ahí. Por lo cual... Cualquier número, cualquier número. The computer and the router teacher. Yes. If I say the computer and the router was restarted. No. Okay, we started only. Was no. Okay. The computer and the router restarted. Mm-hmm. Only. Thank we you. Started. Restarted. ¿Qué más dijo Edwin de que se hizo eso y qué más dice? Que la computadora y el router se reiniciaron. But the... ¿Y que el problema persiste? But the problem persists. Y aquí le podemos poner que nos está ocasionando problemas con... A la fecha. Es decir, de parte sur. Sí. ¿El último párrafo? Sí. ¿Qué quiere decir? Salida de partida, ¿qué?
Donde dice for his department, no sé qué department. Salida. Te digo que lo dejamos así. Creo que lo que le vamos a quitar al encabezado solo sería donde dice identify the equipment, ¿verdad? In question and the problem. Hey guys, solo una consultita, y el problema en realidad, ¿cuál es? O sea, estoy leyendo allí, pero todavía no identifico cuál es el problema con el equipo. Están sacando bien quitarle a los ancianitos. Es que le vamos a quitar eso, esa parte del equipo, se lo vamos a borrar. Ah, o sea que no están hablando de equipo, sino que... No, lo hemos enfocado como que... Es el como por el logo. Es como ahí dice my grandfather, quiere decir a su abuelo. Ajá. Pero le vamos a borrar lo de... O sea que es una queja de un cliente, no es de ustedes, es de un cliente. Ajá. Ya. Se lo están dando muy tarde la salida. Ajá. Pero usted sabe cómo se puede ingresar un nuevo acá, o se tendría que... ¿Perdón? La chica le estaba preguntando qué decir. Creo que me ahorro. Sí. Ay. Se le borró todo, ¿no? Me borró todo. ¿Y si le da ahí a la flechita así de regresar? No, no tiene ahí la de regresar a la anterior. No, nada. No le hice captura. ¿Qué hice? No le hice captura, le di.
cashier, sí. Teacher, para poner este cajero, pero las personas se pone cashier. ¿Cajero de qué clase? O sea, ¿en una tienda o un banco? En una tienda es una persona. Entonces sí es cashier. Pero personas. Si son cajeros, sí, cashiers. Singular cashier, plural cashiers. Ah, ok, cashiers. Did you finish? Yes, teacher. Puede revisarnos si está bien. Ah, bueno. ¿O solo era de mandarlo y ya? No, pero sí hay algo que no está bien. El name of the complainant es la persona, no el problema. Ok. El nombre del quejoso. Del quejista. En ese caso, el quejista es Lilibet. Sí, la Lilibet. ¿Y lo demás, dicho? I am reading in this moment. Ah. But en eso que dice complaint information, describe the nature of the complaint, identify the equipment in question and the problem. Solo pónganle problem description or description of the problem. Solo eso. Description of the problem, así. Yeah, description of the problem. Ese es como título, ¿verdad? O subtítulo. Sí. Description of the problem. Ah, como que se le borró en el otro, ¿verdad? Le ponen... ya lo vamos a agregar, sí, donde dijo el nombre del quejista, el quejoso. Description of the problem. Of the problem. Ahí Edwin sería name of complainant. Ajá, name of the complainant. Capital letters. Ajá, name of the complainant. And the name of the company is Manager Prime Solution Logistics. So, capital letters. Capital. Uy, Carla, ya está, ya sé que voy, hijo. Hoy va a ser frío, ya se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el cielo estaba rojizo. Pues yo calor tengo. Espérense más tarde. El nombre donde dice Manager Prime Solution Logistics, tienen que escribir con mayúscula cada primera letra, porque los nombres propios de empresas así son. Tienen que llevar mayúscula cada la letra primera. Okay, solution. Vaya, ahora después donde dice email address primesolutions@prime.com, denle un enter. Después del com, denle un enter. Después de com. En email address, ajá, ahí. Ajá, vaya ahora a description the problem, póngalo en negritas y subráyelo. Vaya, les voy a enseñar también técnicas de cómo ubicar el texto que se vea bien, ¿verdad? Como yo fui secretaria también bastantes años, pero bilingüe. Oh. Vaya, así yo veo que ya está bien.
Sin, ah, no, le falta el signature, ¿verdad? Con el lapicito bien puede hacerlo. Lilibet, usted lo puede hacer. El autógrafo, Lilibet. Pero me puede dejar más espacio ahí. Ajá, porque ella se va a ir con todo. Y el lapicito va, va para allá. Ajá. Se sale. Ahorita creo que ya está saliendo. No lo puse, pero ya lo veo. Ok, guys. Y solo pongan la firma y se puede salir ya de la clase. Y pero okay. Pongan eso en el grupo, ¿verdad? Ok, ahorita lo mandamos. Bien. Salió algo raro. Sí, pero está bien. Sí, las firmas son raras. Do you finish, Karen? Yes, we are finished. Okay, if you finish, you can leave the class. Okay, have a nice night and see you Monday. Okay. The last class, okay. Monday. Ahí subiendo está todavía, así que ya. Okay. When ya le confirmo. When you finish, you can leave the class. Okay. Thank okay. you, Karen. No, pues no me ha puesto el teléfono, solo se ha puesto good morning, I would like to report that I can no browse, o sea, no navega, pero el qué, no hemos puesto my phone. I would like to report my cell phone. Después de that, quizá my phone. Pero quitarle ahí el I, ¿verdad? El que está antes de... Ajá. Yo digo que sí está bien. Lo mandamos al WhatsApp. Solo el logo es el que no pude. Así sí, le dije, hágale una firma ahí con el lapicito. Signature of the person making complaint. Eso les hace falta. Ah, al final. Sí, la firma. Hágale ahí con lapicito la firma. The name of the complainant. Ahí en name of the complainant era el nombre de quien mandaba la queja. Ah. Yo no sé quién de ustedes era. Es aquí sobre, aquí ven esta línea. Voy a cambiar. No, no, no. Acá está bien. Ahí. Arriba su nombre, ¿verdad? O un nombre inventado. Pongámosle Rosa Pérez porque sí, ¿verdad?
Ahora sí. Kevin, you can leave the class. See you Monday. Ok, Meili, ahí lo envía y ya voy a cerrar la clase, oiga. Okay. See you Monday. See you Monday. Thank you.